Hola amigos, comencemos este 2022 bien informados. Yo soy Camila Daza y bienvenidos al resumen informativo de Mundo Hispánico. Senadores demócratas piden TPS para más de un millón de centroamericanos. Senadores demócratas pidieron este lunes al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden que extienda el estatus de protección temporal TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua y que ampare con el beneficio a inmigrantes de Guatemala. En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y al secretario de Estado Anthony Blinken, 33 senadores solicitaron que se extienda la protección argumentando que las condiciones humanitarias en toda Centroamérica no permiten el retorno de miles de migrantes de los cuatro países. Es nuestra evaluación que los graves daños causados por los huracanes consecutivos hace poco más de un año, combinados con las condiciones de sequía extrema y las crisis sociales y económicas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, justifican esta acción por parte de la administración, dijeron los senadores en la misiva. Se revelan los detalles de la hispana que tiró su bebé a la basura. La policía del condado de Hawks en Nuevo México reveló los nuevos detalles sobre el caso de la hispana que arrojó a su bebé en un contenedor de basura. Alexis Ávila, de 18 años, fue arrestada por la policía y presentaron en su contra cargos por intento de asesinato. La hispana confesó a las autoridades que no sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz en un baño público. La joven fue rápidamente liberada debido a la problemática situación que presentó y de la cual las autoridades quedaron sorprendidas ante la situación que la hispana estaba presentando. Entre los detalles se dio a conocer que el padre del bebé aún es menor de edad, por lo que no pueden revelar su identidad. Arizona anuncia fuerza conjunta con Texas contra inmigración y narcotráfico. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció la nueva estrategia que tomará para frenar la inmigración y narcotráfico que existe en la frontera del país. Ducey anunció que unirá sus fuerzas con Texas para hacer frente a una de las problemáticas que han aquejado a la nación desde hace ya varios años. La coalición que planean realizar tiene como objetivo principal compartir información y el uso de la tecnología cibernética como lo son drones, así como construir infraestructura adicional y barreras físicas en la frontera para evitar la entrada de migrantes y el paso del narcotráfico. El gobernador de Arizona espera que en un futuro próximo más estados se unan a su propuesta. La noticia que dio el gobernador sorprendió a los medios de comunicación y habitantes, puesto que se intentará aumentar las fuerzas de las autoridades para comenzar a crear una forma de confrontar el aumento del paso de indocumentados y el narcotráfico que se ha desarrollado en los puntos importantes de la frontera con México. Mantente conectado y bien informado con Mundo Hispánico. Yo soy Camila Daza y nos vemos en la próxima.